It's Esperanza Goris. Yeah. Okay, so. Okay, ¿de dónde es usted? Soy de Los Ángeles, California. Sí, ¿es su familia conectada a la cultura de su pasada? Pasado. Sí, mi familia, de parte de mi madre es mexicana y muchos de ellos hablan español y visitamos México con frecuencia, la familia de mi papá es de México y muchos de ellos viven en Perú. Hay pocos en California. ¿Y cómo aprendió español? Aprendí de mis padres. Sí, y ¿cómo sus padres y su familia se adaptó a este país? Mi madre fue a la escuela desde los 15 años. A la escuela secundaria ella sacó un diploma en la escuela secundaria y ella también habló mucho inglés en el trabajo. Ella trabajaba en el Banco de América. En el departamento de colecciones, así que tenía que hablar con la gente que no pagaba sus tarjetas de crédito, así que ella sí hablaba muy bien. Mi papá no habla muy bien en inglés, pero no habla lo suficiente. Tiene amigos que no hablan español. Pero él tiene un acento más fuerte. Y él llegó a los 5 años, pero mi mamá llegó a los 15 años. Y ella, tuvo más tiempo de aprender inglés que yo. Y más específicamente sobre los países de sus padres, ¿puede hablar sobre la situación de la economía de los países, especialmente en relación de los Estados Unidos? ¿Tú dices ahora mismo o cuando vinieron mis padres? ¿Qué? ¿Te refieres a ahora, el presente o cuando vinieron mis padres? Ah, sí, ahora. ¿Ahora? Sí. Pues ahora los mexicanos vienen menos a Estados Unidos que hace 10, 15 años. Por ejemplo, he leído que ahora más mexicanos vuelven a México y menos vienen acá. En cuanto a los peruanos, no sé, pero en México, bueno, en México sé que si la economía está mejor, por eso más mexicanos quieren volver, quieren venir acá. Y bueno, sí, recientemente leí que en Perú, ellos se llaman, en inglés leí algo como The Darlings of Wall Street, algo así, en América del Sur, porque su economía ha estado bien recientemente. Solo que en este artículo vi que leí que había un problema recientemente, por eso no sé si va a cambiar la situación. Oh, sí. La situación es que el presidente renunció. Oh, that one. Which one did he say?
renunció Rick Dyke. El presidente renunció la semana pasada y esto iba a ser un problema para Perú en Wall Street. Pero antes de eso, Perú ha tenido éxito. Sí, gracias por todo. La información. Tenemos una pregunta más. En más general, ¿tiene pensamientos sobre Perú y México en todo o las diferencias entre de las culturas y la cultura en los Estados Unidos? Okay, la primera parte no la entendí. ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿Tiene pensamientos sobre las culturas de Perú y México en todo? Okay. Si tengo otra vez, lo siento. ¿Pensamientos? ¿Como que sobre la cultura? Sí, sí. It's unreal. ¿Como qué tipo de pensamientos? Como las diferencias entre Perú y México y los Estados Unidos, las cosas cotidianas. Sí. Bueno, Perú y México para la comida. Bueno, en general creo que muchas cosas son menos estrictas. Tú puedes comprar mucha comida en las calles, por ejemplo, mucha gente sale por la noche y va a diferentes restaurantes, mercados, o a veces comen algo en la calle. Pero en Estados Unidos generalmente hay muchas reglas. En lugares como Nueva York sí hay mucha comida en las calles, pero también hay muchas reglas. Las reglas son mejores para la salud, ¿sí? Pero en México y Perú eso no es tan importante. Y también son menos estrictos en los negocios en los dos países. En México y en Perú en comparación a Estados Unidos. Y eso puede ser bueno o malo, porque hay menos reglas, también menos protecciones para la gente que trabaja, pero también puede ser más fácil empezar un negocio en los dos países. Así que es una cosa, que hay más leyes aquí, menos leyes allá, creo. O las leyes no se respetan en los dos países. También un ejemplo más es el tráfico. Los carros, por ejemplo, en México, yo sé que muchos policías te dan infracciones, traffic tickets, y a veces así alguien le da una mordida. Mordida es coloquial, es idiomático. Mordida significa literalmente bite, pero mordida es un bribe. Si alguien le da una mordida al policía, pues no tienes que pagar la infracción, solo tienes que ir a la cárcel. Y sé que en Perú, si estás en un semáforo, traffic light, si cambia, pues no importa. La gente no respeta tanto los semáforos. Así que hay cosas buenas, hay cosas malas. Sí, gracias por tu tiempo, su tiempo y su ayuda. Sí. Es perfecto. Gracias. Sí, gracias. Okay, gracias a ustedes. Que estén bien. Las extraño.
No, no es extraño. No, no, no. Extraño significa I miss you. Oh, oh. En España dicen te echo de menos. Pero en Latinoamérica dicen te extraño. Hacer Sí. cosas extrañas. Oh, sí, también. Yo Sí, también. extraño. Okay. Okay. Enjoy your Estoy bien. weekend. Thank you. All right. Bye. Adiós. Bye.